buenas tardes y bienvenidos al Polideportivo San José de Guadalajara, cuando dentro de aproximadamente 10 minutos va a dar comienzo el partido que cierra la jornada de esta Liga EVA, jornada 16, primera de la segunda vuelta en esta conferencia B, partidazo el que vamos a ver, el derbi de la jornada entre el Lujisa Guadalajara y el Afanion Almansa, un partido que pasaremos a analizar en breve y que vamos a tener un invitado de excepción para este choque. Es nosotros que un entrenador que conoce muy bien todas las categorías nacionales de nuestro baloncesto, salvo la Liga LEP Oro, ha estado en todas ellas entrenando o ayudando dentro del equipo técnico. Él es Antonio Rodríguez Rabadán. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se plantea un partido de este tipo con dos equipos muy igualados y que tan solo les diferencia una victoria en la clasificación? Bueno, pues en primer lugar yo creo que los dos entrenadores habrán preparado el partido intentando hacer valer cada uno sus virtudes y por supuesto intentando limitar al máximo los focos de anotación del rival. Viendo cuáles son esos puntos fuertes del rival, pues haciendo la mejor defensa posible y tratando de cometer los menores errores en ataque. A partir de ahí construir el juego y vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Pues tenemos ya todos los partidos finalizados en esta jornada. Vamos a pasar a daros a todos los oyentes y a televidentes a través de nuestra página web de Castilla-La Mancha Media los resultados de esta 16ª jornada. Hasta el momento tenemos Aloe Plus Lanzarote Conejeros 70, Club Baloncesto Villarrobledo 79, Maramajo Teguise Lanzarote 65, Eurocolegio Casbi 72, Estudio de Aravaca 71, Uros de Rivas 78, Global Caja Quintanar, victoria importante ayer del Global Caja Quintanar por 96-71 ante el Liceo Francés, que le sirve no solo para dejar al Liceo Francés un poquito más alejado en la general, sino para estar incluso ellos en la posición décima en la clasificación, alejándose de esas posiciones de descenso. Y Sobera Azuqueca, el líder, ganaba 99-94 al filial del Gran Canaria. El Náutico Kia Tenerife ganaba 73-64 al NCS Alcobendas y el Real Madrid ganaba 74-66 al Movistar Estudiantes. Un partido de filiales. Antonio, tú que has entrenado en su día entrenaste al Fuenlabrada en Liga EVA, el equipo filial. ¿Cómo entrenáis a un equipo filial? ¿Qué diferencias hay entre llevar a un conjunto filial en una categoría como la Liga EVA o llevar un equipo como puede ser el Almansa o el Guadalajara? Bueno, está claro que los filiales de cualquier equipo y más de equipos grandes, como son estos que estás nombrando, que están en este grupo de Liga EVA, son chavales, sobre todo, que tienen mucho recorrido. Entonces esas pretemporadas y las temporadas en sí se plantean como una carrera de fondo. Son equipos que tienen mucho margen de mejora, que se cuenta con que el inicio no va a ser demasiado fuerte, demasiado bueno, porque los chavales suelen ir cambiando de unos años para otro, y que son jugadores que se tienen que hacer al contacto físico, a la exigencia de los rivales, que son jugadores más veteranos en la gran mayoría al resto de equipos, y que conforme van pasando las jornadas, esos chavales, además de la mejoría que van alcanzando y del desarrollo de fundamentos que deben seguir potenciando, no se ve el potencial real hasta las últimas jornadas. ¿Y cuánto de psicólogo tiene que tener un entrenador, Antonio, sobre todo en estos equipos de filiales de equipos que juegan en ACB, para controlar los egos que algunos jugadores evidentemente tienen, porque desde que son muy pequeños les están, permíteme la expresión, dorándole la píldora? Bueno, pero esto tiene su dificultad y también tiene su ventaja, porque en muchos casos son jugadores que están becados y que saben que para estar ahí tienen que cumplir unas normas, aparte de luego llevar una evolución lógica. Entonces hay jugadores que, aunque cuenten con pocos minutos, el tener una reivindicación, como ocurre entre jugadores veteranos, es más fácil de llevar o más fácil de solventar las quejas que puedan tener en cuanto a la carencia de minutos que en jugadores más veteranos. Ellos saben que están ahí con una beca, que cuántos la quisieran tener, y que con tal de seguir manteniendo ese lugar en el club que cada uno está, son capaces de entrenar en el día a día con un buen talante y sin ser demasiado exigentes, aunque está claro que quieren jugar.
Además, ten en cuenta que eso lo solemos ver. Hace poco ha sido en Valladolid el Campeonato de España de Selecciones Territoriales en categoría cadete e infantil, y ahí ya tenemos en las selecciones potentes de Cataluña, de Madrid, País Vasco, Valencia, se ve a grandes jugadores que ya tienen unas responsabilidades y un seguimiento quizá en algunos casos ya demasiado extraordinario. Bueno, está claro que también eso ayuda, como dices tú, a agrandar los egos y dificulta su formación. Pero esos chavales, yo creo que desde el primer lugar les ponen los pies en la tierra diciéndoles cuál es su equipo base, su equipo de referencia. Si, por ejemplo, un cadete lo suben con el junior o el junior lo suben ya a jugar a Liga EVA, saben que su exigencia ahí no puede ser muy buena, salvo jugadores, pues casos excepcionales, como en su día pueda ser Luka Doncic, o cualquier otro que está a un nivel muy por encima en cuanto a su categoría y que sabe que puede exigir, aunque realmente su equipo es el que corresponde a su edad biológica y a su formación. Pues sí, la verdad que el tema, estos temas suelen ser un poquito complicados de gestionar, pero teniendo un poquito de cabeza fría y sobre todo tratando a cada chaval en su evolución como lo necesite, al final se consigue que la mayoría de ellos lleguen lo más alto que se espera de ellos, ¿verdad? En muchos casos se les dice de antemano que ellos deben ser conscientes de que de todos los que comienzan, solo un 10% acaba llegando a la élite. El resto pues se van quedando por las categorías inferiores. Entonces eso se les hace intentar hacer ver, aunque es difícil en muchos casos, y que muchos de los que despuntan en los años iniciales luego no llegan, y los que al principio no son punteros son los que al final sí que son capaces de dar el salto. Pues la verdad es que es, gracias por los apuntes, Antonio, porque muchas veces el aficionado, el que está en casa, no puede llegar a ese tipo de información sobre todo y conocer cómo se vive un vestuario por dentro de esas categorías, y muchas veces no se explican tampoco los comportamientos de algunos de estos jugadores, tanto los positivos como los negativos, cuando ven a un chaval en la cancha comportarse de una manera o de otra. Nos vamos a centrar en el partido, estamos con la presentación oficial de Lujice Guadalajara y del Alfanion Almansa, 3 minutos y medio para comenzar, y así repasando poco a poco la trayectoria de ambos equipos. El Lujice Guadalajara es un conjunto que lleva ya sentado en la categoría varias temporadas, que comenzó la liga un poquito apagado, pero poco a poco, Antonio, ha ido cogiendo el ritmo a la competición y ahora mismo lo tenemos ahí quinto, luchando por meterse en la pelea con los grandes de la categoría. Sí, lo más importante es que están en dinámica ganadora. Ellos saben o han aprendido a competir. Toda una primera vuelta ya te marca el camino. Y encima pues tienes que darte cuenta de que un equipo que se mete en dinámica positiva pues le es mucho más fácil competir, llegar a estos partidos con motivación, que no los equipos que están en mitad de la tabla, que quieras que no, pues se les hace más cuesta de arriba. Tener el objetivo de entrar en la fase final de la liga con opciones de meterte arriba hace que el día a día sea más llevadero, y ahora mismo Guadalajara está con esa mentalidad y con posibilidad de seguir creciendo como equipo. Además, en estos momentos Guadalajara tan solo tiene 5 derrotas, las cosechadas en la primera jornada precisamente en Almansa ante el conjunto de Rubén Perelló, con el que perdían 77-76, en lo que fue una de las sorpresas en la primera jornada, porque claro, todavía no sabíamos cómo iba a afrontar la temporada el conjunto albaceteño. Otra derrota la tuvo en la segunda jornada ante el Uros de Rivas, perdía con el Real Madrid, perdía también con Isobel Azuqueca y perdía con Villarrobledo. Por parte del Almansa, sin duda, tenemos que decirlo bien alto, el conjunto que juega sus partidos en la Bombonera allí en Almansa, con cerca de 2.000 aficionados en cada partido, es la auténtica revelación del campeonato, con 4 derrotas nada más. Parecía que encarriló 2 consecutivas ante Movistar Estudiantes y Real Madrid, y parecía que podía estancarse, pero no. Solo ha perdido con estos 2 equipos madrileños, con los 2 filiales. Perdió hace 3 jornadas con el Azuqueca en su propio terreno de juego del equipo azubense por 74-71, y contaba con otra derrota ante el Liceo Francés. Un conjunto, el de Rubén Perelló, Antonio, que se ha habituado y se ha acostumbrado muy bien a la categoría y que está ahí con los más grandes ahora mismo. Bueno, pues sí, la verdad es que es un equipo que ha fichado bien, han hecho piña, han hecho grupo desde el primer día y los resultados les han ido acompañando. Está claro que es muy importante que el grupo humano se sienta cohesionado desde el principio. Ellos lo hicieron, acertaron allí con los fichajes, y se nota que es un equipo muy familiar en el cual todo el mundo es muy cercano a todos, y además si los resultados acompañan, como decíamos anteriormente, pues está claro que el grupo siempre va para arriba. Además, la semana pasada pudimos ver
a Granado y a Bobby Harris debutando con el equipo tras las bajas de Sergio Paz por lesión y Okorova, que dejaba el equipo. Y vamos a ver hoy qué nos encontramos cuando quedan 40 segundos para que arranque el derbi de la jornada. Recordamos, en Castilla-La Mancha Media, estamos en directo online para que sigáis este partido, podáis disfrutar del mismo, y con un duelo, como decimos, espectacular, duelo de equipos castellano-manchegos, Lujisa-Guadalajara y Afanion-Almansa, que se van a jugar mucho el seguir entre los 5 primeros clasificados, cuarto y quinto. Después de una jornada en la que, como hemos comentado antes, Isover se mantiene líder con una sola derrota, o sea, está arriba comandando en la general con esas 15 victorias y una sola derrota, y el conjunto del Villarrobledo está ahora mismo segundo con 13 victorias y 3 derrotas. Real Madrid sería tercero con 13-2, un partido menos el que tiene que jugar próximamente. En próximas jornadas, y el, como decimos, Afanion-Almansa cuarto con 11-4, ahora mismo estaría sexto, pero realmente sería quinto el Guadalajara con 10-5. Va a comenzar el partido, ya tenemos a los quintetos en la pista y vamos a ver, Antonio, cómo se plantea estos primeros instantes, a ver quién sale con más ganas a liarla en el partido. Bueno, está claro que en el inicio del partido marca mucho el devenir del mismo, porque el equipo que empiece más intenso, más metido de lleno y que empiece a obtener las primeras diferencias, está claro que se siente moralmente muy, muy arriba y marca un poco la tónica del partido. Vamos a ver cómo empiezan de metidos los dos, porque los dos vienen de la misma dinámica y los dos quieren ganar. Vamos a ver. Tocó el balón Granado, balón fuera, primer balón de ataque para el Lujisa Guadalajara, que tenemos una entrada bastante aceptable, casi tenemos llena esa grada lateral, y mueve la bola en este momento Lujisa, balón para Bokun en el exterior. ¿Cómo vemos la disposición ahora mismo, Antonio? Bueno, pues el equipo local ha empezado intentando mover el balón, llevarlo de un sitio a otro, pero no hay mejor forma de empezar que con un triple. ¡Madre mía! Rompe el partido nada más empezar Bokun con un triple. 3-0 para Guadalajara. Ahora mismo domina el balón Kevin Navarro. Abre hacia Alex Jordá. Balón interior para Granado. Santonja. Bobby Harris de 3. Suagua. Balón para Granado. Rebote. 3-2. Ahora mismo mueve la bola Guadalajara. Vamos a ver, porque los dos ataques que ha empezado a hacer Guadalajara han empezado de la misma manera, intentando jugar un pick and roll central y solo buscando la penetración para desde ahí hacer daño. Vamos a ver ahora el equipo de Almansa, el cual ha hecho un muy buen ataque, aunque el tiro exterior ha sido fallido, han llevado el balón al poste bajo en los dos ataques y a partir de ahí han hecho una buena circulación. Nuevo balón ahí interior, Harris la saca fuera para Jordá, triple, agua, balón, rebote en defensa para Guadalajara, que mueve la bola muy rápido. Ahí va el lanzamiento de 3. No. Rebote para Bobby Harris, que mueve la bola en ataque. Llevamos minuto y medio de juego. 3-2. Gana Guadalajara. Vale el triple de Bokun. Nada más comenzar el partido. Balón interior de Harris. Canasta. Primera ventaja para el Almansa. 3-4. Muy, muy equilibrado el ataque del equipo albaceteño en las dos ocasiones. Han sido capaces de llevar el balón interior, de circular, están haciendo trabajar muy fuerte al equipo de Guadalajara y eso al final da sus resultados. Quizá están llegando los tiros de Guadalajara, o sea, el primer tiro exterior, un poquito forzados, ¿no? Bueno, son ataques un poco menos elaborados. El balón pasa por pocas manos de diferentes jugadores y al segundo o tercer pase ya están intentando hacer tiros un poco forzados o basándose de momento en el tiro exterior. Ahí la mueve Guadalajara, balón para Dunston, balón interior. Se da la vuelta ante Kevin Navarro, pisa la línea y balón ahora mismo para Almansa. Uno de los duelos que yo creo que van a ser bastante interesantes, Antonio, este partido va a ser el que va a enfrentar a los dos grandes, ¿no? A Tomás Granado y a Bokun en defensa, ¿no? Sí, de todas formas a mí me está gustando mucho que Granado está intentando pues hacer trabajar mucho a su par, pues haciéndole llegar balones dentro,
ha intentado poner varios bloqueos para que su hombre tenga que salir fuera, para que tenga que trabajar, y sin embargo luego Bokun no es capaz de llevarle al poste bajo, por lo menos hasta el momento. Está buscando solamente ese tiro abierto o ese pase interior ahora. Creo que debería intentar hacerle trabajar también en aquella zona un poquito más a Granado. Hoy vamos a intentar aprender un poquito de baloncesto, ¿eh? Porque os puedo asegurar a todos los televidentes, oyentes o como queramos decirlo, de Castilla-La Mancha Media, que tener a Antonio Rodríguez Rabadán con nosotros analizando este partidazo es un auténtico lujo. De momento, 7 minutos para el descanso, 3-4 gana Almansa, en un partido donde creo que tácticamente vamos a ver muchas cositas buenas en el encuentro de hoy. Balón de Jordá, busca interior a Granado, falla otra vez bajo tablero, rebote para Granado y canasta para el americano. 3-6. Sí, seguimos con la misma tónica. Almansa está jugando mucho más elaborado en ataque. En la última ocasión jugando un ataque flex, en principio empezaron con un carretón. Van variando mucho los sistemas de ataque y con la misma dinámica, intentando que el balón llegue dentro y a partir de ahí construir el juego. Que está siendo bastante rico en cuanto al ataque ofensivo del equipo de Almansa. Además, ojo a la defensa de la Rúa sobre Kevin Navarro, que puede ser otra de las claves a la hora de mover el balón en estos primeros compases de partido. Sí, vemos cómo ahora han intentado doblar, hacer una especie de 2-1, un flash muy largo sobre el poste bajo, y han obligado a sacar antes el balón. Pero de todas formas está siendo bastante equilibrado el equipo almansense, el que está muy, muy equilibrado, quiero decir, el ataque. Sí, la verdad que sí, y se está viendo quizá que están un poquito más metidos en el partido. A ver, entiéndeme, los dos equipos están metidos, pero parece que está un poquito más ordenado Almansa a la hora de organizar sus ataques, ¿no? Pues yo creo que también juega el estado anímico. El equipo local juega con la presión de que tiene que ganar, que tiene que meterse. El otro equipo viene de pues eso, con un poquito menos que perder. Y además es el equipo que juega afuera. Entonces a lo mejor eso le está pudiendo al equipo local. Además, ten en cuenta el rebote para Bokun. Ten en cuenta que, sobre todo desde la línea 6-25, canastón ahora mismo desde la Rúa, que pone el partido en 5-6. Decir que en el momento que saque la metralleta el conjunto de Almansa, con Santonja, con Kevin Navarro, con Alex Jordá, con el propio Cerdán, que ahora mismo no está dentro del quinteto inicial, ojo, que el tiro exterior de Almansa tiene unos porcentajes muy buenos esta temporada y puede dar muchos quebraderos de cabeza a Pepe Peinado, que ahí lo vemos de brazos cruzados en el banquillo esperando la reacción de su equipo. Nueva canasta para Bobby Harris. Yo creo que es el ataque menos elaborado que han hecho. En el segundo pase, ¿no?, se han ido para adentro, pero ha sido efectivo. De todas formas vemos también un poco más de voluntad de jugar un poco más rápido, más alegre al equipo local, y a partir de ahí a ver quién es capaz de imponer su estilo. Madre mía, vaya comienzo de Bokun. 7 puntos ya para el jugador norteamericano, que adelanta de nuevo a su equipo en el marcador. ¿Y qué ha pitado ahora mismo? No lo he visto. Pues ha pitado falta en ataque. Falta en ataque, ¿no? Un poquito rigurosa, pero bueno, estaban luchando los dos por tomar la posición. Y yo creo que esto en el final de partido no será falta, pero vamos a verlo. Estamos empezando y hay que dejar, digamos, un poco claro lo que pasa en el partido. Entran dos jugadores más, sustituciones en cancha por parte del Guadalajara. Balón recupera ahora mismo Almansa la pelota, sacará de línea lateral. 4-25, estamos en Castilla-La Mancha Media, partido de la jornada. Los dos equipos castellano-manchegos que ocupan la cuarta y la quinta posición. Ha entrado también Rosique, canasta para Harris. No sé, la dan de dos, de tres. De tres. Sí. Triple para Harris, que está siendo junto a Bokun los dos protagonistas del partido. 7 puntos para cada uno en este inicio de parcial. Y Antonio, seguimos con la misma dinámica. Balones forzados. No está teniendo ninguna facilidad Guadalajara para entrar a canasta, ¿verdad? Lo peor es que están jugando con ese pick and roll central, que es una buena opción, una buena idea para hacer salir a Granados, a defender fuera, a ponerlo en faltas, pero con la defensa que están haciendo, que es muy baja, no están siendo capaces de generar demasiado daño. Lo que pasa es que están siendo acertados sus tiros exteriores, sobre todo los últimos dos, y eso es lo que les mantiene ahí. Han entrado Ávila y Santos por parte de Guadalajara, por Almansa, David Rosique. Y la verdad es que la entrada de Santos, el dorsal número 11, le da mucho
quizá para defender a Santonja, le da un poquito más de centímetros al conjunto de Guadalajara en defensa, que parecía que le estaba haciendo falta. Ese punteo ahí de Bocuna ha evitado que la canasta de Harry subiera al marcador. 9-11 a 3 del final. Los banquillos de momento tranquilo, parece que están viendo la evolución dentro de lo que cabe lógica de lo que está sucediendo en esta cancha del Polideportivo San José. Sí, los dos entrenadores han intentado mover el banquillo a los 7 minutos y hay que ir haciendo partícipe a todos los jugadores para llegar lo más fresco posible a los minutos finales. Mira, ya tenemos otro cambio preparado en el equipo local y va a ser esta la dinámica. Tenemos sentado en el banquillo ahora mismo para seguir a la cancha al lituano Vaskis, otra de las piezas fundamentales de este equipo, al que ya pudimos ver en el Trofeo Junta de Comunidades a principio de temporada, en esa gran final que se jugó en Argamasilla de Alba. Y hay doble sustitución, también entra el dorsal número 9 en estos momentos, Ezequiel Alfio, Alfio Ezequiel, por parte de Guadalajara, y por parte de Almansa, Carlos Cerdán, que parece que entra a coger la manija del equipo. Se sienta Kevin Navarro. Y aquí tenemos a Santonja, primer tiro libre dentro. 11-12, 2:46 para llegar al final del primer cuarto. Santonja es un seguro de vida en los tiros libres. Ahí va el segundo, dentro. 11-13. Toma y daca continuo, Antonio, y igualdad como preveíamos al inicio del choque, ¿no? Bueno, es la mejor forma de tener un buen partido a baloncesto, ¿no? Vamos a ver si se mantiene así hasta el final y vemos un final apretado, intenso y bonito, claro. Además, importante, ¿no? Las rotaciones, el tener 8, 9 jugadores, 10 incluso si me apuras con los que poder contar, asegura que se llegue bien al final del partido siempre. Sí, está claro que te ofrece más frescura, más posibilidades. Y ahora estamos entrando en una dinámica un poquito alocada. Allí un tiro en el segundo pase rápidamente, además un tiro de 8 metros, aquí llegar y tirar. Pero bueno, si esta es la dinámica que prefieren los dos equipos, vamos a verlo. Ha cogido un poco de dinámica de Correcalles en los últimos segundos el partido. Otra pérdida de balón. Balón para Dunston, atención. Personal, no consigue el 2 más 1 Dunston. La personal de Bobby Harris, la veíamos venir. Y buena ocasión ahora mismo para el jugador de Guadalajara para intentar colocar en empate a su equipo. Primera falta personal de Bobby Harris, que deja la línea de tiros libres ahora a Dunston. Sí, la verdad es que Dunston ha hecho un buen gesto. Ahí en la entrada canasta, en el último paso, ha dado el paso, digamos, un poquito hacia la derecha, viendo por el retrovisor cómo venían a intentar taponarle para sacar la falta. A lo mejor por eso estaba más pendiente de sacar la falta y es por lo que se ha escapado el 2 más 1, que seguro que era lo que él pretendía. Falla el primero, segundo para Dunston, dentro. Nuevo cambio, entra por parte de Almansa Pablo Rosique, se retira Santonja, hay que dar descanso. Tema importante, el tema de dar descanso a los jugadores, se retira de la Rúa y entra en estos momentos por Guadalajara Diego García. Mueve la pelota Cerdán para David Rosique. Recibe en el exterior Vázquez, movimiento interior, no la recibe. Ahí Cerdán, busca exterior para Bobby Harris. Balón interior para Rosique. Balón al árbitro, ese balón era para el árbitro. Es curioso cómo con las rotaciones que han metido los dos equipos, los dos está claro que han perdido en envergadura, en centímetros, pero están cerrándose mejor y la prueba la tienes en que en este último corte que ha habido, esta penetración doblada debajo de la canasta, han llegado a tiempo a cerrarse y se la ha comido y por eso ha tenido que sacar el balón fuera donde debería haber habido un compañero y no lo había. No lo hemos dicho antes, pero el encuentro está siendo dirigido por el señor José Antonio Sastre y el señor Álvaro Martínez. Partido que sigue igualado, 12-13, minuto 25 para el final de este primer cuarto, igualdad absoluta. Y de momento mandan el marcador al Mansa, pero la verdad es que no está muy claro. Buen movimiento ahora mismo, pero el mate finalmente de Alfio no entra. Y sin embargo la canasta de David Rosique, esa bandejita media vuelta, coloca el 12-15. Pues sí, mira, es la segunda vez que se coloca al Mansa en zona. El último ataque de Guadalajara ya lo ha hecho. Y curiosamente han acabado con una penetración porque casi aparentemente había una pérdida de balón y en el intento de mate ha fallado, que es lo que ha propiciado el contraataque. Y este último ataque de Guadalajara han tenido la duda de si ponerse en hombre y acoplar a zona o seguir en zona.
y por eso ha habido otra vez el hueco libre para poder penetrar y sacar una nueva falta. La verdad es que lo que voy a aprender de baloncesto esta tarde, Antonio, yo que tengo, como decimos luego cuando hablamos de internet, ¿qué tienes tú de nivel de internet? Yo digo nivel usuario. La verdad es que tenerte aquí esta tarde en Castilla-La Mancha Media, hablando de baloncesto, hablando del baloncesto bueno de Castilla-La Mancha, que está de moda, señores, señoras, que nuestro baloncesto tiene a 4 de 5 entre los 5 primeros clasificados en la Conferencia B de la Liga EVA, otro que está medio salvándose como es el Global Caja Quintanar, y la Lez Plata la semana que viene en la Copa. Canasta, de eso hablaremos ahora después. Canasta de Pablo Rosique para poner 13-17, máxima ventaja en el marcador. 35 segundos para el final, ataque estático para Guadalajara. La sigue moviendo ahí por el exterior, llega el balón a Ávila. Ávila, otro balón recuperado por Bobby Harris. Creo que lleva tres ya, personal ahora mismo de Adrián. Supongo yo que habrá tiros. Yo creo que no tardará en volver a la pista peinado a algunos de los jugadores que ha ido sentando para darles un descanso, porque debe hacer que el juego se centre un poquito más en la movilidad de balón, en focalizar balones dentro de la zona. No pueden estar solamente circulando por fuera, esperando el fallo en las penetraciones, en la defensa de las penetraciones, para intentar castigar un poco más al equipo de Almansa. Piensa que no se han esforzado, digamos, demasiado en defensa, y la prueba la tienes en que el nivel defensivo lo marcan las faltas. Un equipo lleva solamente dos, el otro tres, y yo creo que deben endurecer el juego los dos equipos. 1-2-3, Harris va por ti. Madre mía, triplazo de Harris, 13-20. Acaba el primer cuarto y Almansa rompe un poquito el partido, Antonio, más 7. Vemos estadística así a bote pronto. Harris con ese triple se va a 10 puntos, el 50% de los puntos de su equipo. ¿Qué resumen podemos hacer de este primer cuarto? Bueno, pues yo creo que así un poquito han empezado a la par, intentando jugar más balones interiores el equipo Almansa. Sin embargo, Guadalajara se ha dejado un poquito en manos del tiro exterior. Yo creo que han abusado, desde mi punto de vista, del lanzamiento de tres. Y ahora creo que estarán insistiendo, sobre todo José Luis Peinado, en endurecer la defensa, como te decía, en hacerles más duro el juego al equipo visitante, que no puedan jugar tan cómodo y que a partir de ahí puedan crecer, correr, porque están jugando demasiado cómodos el equipo visitante. La verdad es que tener en los banquillos ahora mismo a estos dos entrenadores, por un lado por el Almansa, a Rubén Perelló, y por otro a Pepe Peinado en Guadalajara, dos de los entrenadores
puede conseguir el 2 más 1 y volver a poner la distancia. De momento se va a quedar en más 7 y va a tener el tiro libre Granado para intentar dejar el partido en más 8 para los suyos. Tiempo muerto. Yo creo que ahora el entrenador local intentará ajustar ese último movimiento que hace Almansa con los dos hombres altos bloqueando directo desde la prolongación de tiro libre y casi en el eje. Y está claro que deben ajustar de alguna manera porque si no sale con mucha ventaja para tirar el base visitante. Está claro que uno de los dos debe hacer una ayuda defensiva un poquito más alta para provocar que no haya ese tiro tan fácil y encima que no les castiguen en el rebote de ataque como han hecho en esta última ocasión con Granado. Ténganlo en cuenta, estamos en Castilla-La Mancha Media. Castilla-La Mancha Media apuesta por el baloncesto de los nuestros. A todos los niveles, online, en radio, tele, donde quieras. Aquí lo tienes, en Castilla-La Mancha Media apostamos por el deporte. Estamos a 2 minutos 22 del final para llegar al descanso. De momento gana Almansa aquí en el Polideportivo San José de Guadalajara. 27-34. Desde luego, Antonio, como diría nuestro amigo Carlos Plaza, si alguien se quiere ir, no vayáis ninguno, que estamos pasándolo bien, champion. Sí, la verdad es que el partido Guadalajara no ha perdido la cara al partido en ningún momento. Almansa está llevando la iniciativa, pero está siendo un buen partido. Cada uno con su estilo de juego, que yo hasta ahora los veo bastante diferentes, pero mientras no se abran grandes diferencias, yo creo que podemos llegar a un final igualado y bastante bonito. Además, es que queda claro que ambos conjuntos, ¿por qué están en lo alto de la tabla? ¿Por qué los equipos manchegos, castellano-manchegos, mejor dicho, están dominando en la clasificación? Entra el tiro libre de Granado para poner el 27-35, entra Vázquez, el lituano, para sustituir al norteamericano. Y como te digo, es que están, tenemos a cuatro equipos entre los cuatro primeros, entre cuatro equipos entre los cinco primeros, pues, a excepción del Real Madrid, que es el que estaría tercero. Y recordemos cómo está la Les Plata, que tenemos líder al Global Caja, al Fundación Global Caja La Roda, y al Albacete Basket está cuarto. Atención, esa canasta que se sale. Personal que le pitan a Vázquez y la tenía ahí ahora mismo Alfio, la ocasión de conseguir los dos puntos. Va a tener los dos tiros libres y ahí tenemos la circunstancia esta, dos tiros libres para intentar colocarse Antonio a seis puntos cuando quedan dos minutos para el descanso. Estos dos minutos yo creo que pueden ser muy importantes, sobre todo para ver qué dirección toma el partido. Está claro que no es lo mismo irte al descanso con un final, con un resultado igualado que abriera hueco en el marcador ahora mismo Almansa. Yo creo que Guadalajara está ahí intentando acortar distancias y llegar lo más cerca posible al descanso. De todas formas, no puede fallar tres tiros desde debajo como ha pasado la última ocasión y quedarse en manos de esta falta. Menos estos niveles. No puede ser. De todas formas, está siendo bastante rico tácticamente porque la última defensa del equipo de Almansa han sido ellos los que se han puesto en una zona press, pero en vez de ajustar en hombre como hace Guadalajara, ellos lo han hecho en zona y también les está dando bastante buen resultado, aunque luego creo que si hacen zona hay que cerrarse un poquito más, y más viendo los porcentajes que está teniendo Guadalajara en el tiro exterior. Jugada de pillo la de Alfio ahora, que fallaba el segundo tiro libre, pero en el rebote, antes de que se le escapara el balón, conseguía que la pelota se estrellara contra el pie de Vázquez y sacar un nuevo saque de banda para mover el balón. Balón para Lázaro de tres, nada, a Lázaro no le entra, en las últimas jugadas no le ha entrado ningún tiro exterior. Ahí vemos al lituano entrando a canasta, busca de nuevo a Cerdán, se lo piensa, balón atrás para Kevin Navarro, que ordena jugada, ordena equipo. A ver qué se inventa el jugador de la Afanion Almansa, con Vázquez en el exterior. De nuevo Cerdán, cómo le gusta entrar ahí, y canasta para Cerdán, que sigue haciendo daño. 6 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en lo que llevamos de partido. Está muy bien el jugador almanseño. Sí, la verdad es que Almansa no se descompone, no tiene prisa en tirar, son muy pacientes, mueven mucho la pelota y aunque les cuesta anotar, pero están consiguiendo buenos tiros. Noveno punto para Bokun, primeros dos puntos del segundo, curioso, ¿no? Primeros dos puntos de Bokun en el segundo cuarto, Antonio, ha sido menos protagonista. Ha estado mucho tiempo en el banquillo y ha entrado, digamos, faltando 5 minutos y a lo mejor por eso es por lo que no ha anotado antes.
Ojo que parece que Alfio se ha hecho un poquito de daño en la rodilla en el giro al caer al suelo. Parece que no es nada, se recupera bien el jugador de Lujisa Guadalajara. Sí, yo creo que ha sido tropezado y no tiene más importancia. Lo que pasa es que el que se pega una caída de esas no le hace gracia y le pone, digamos, el mal humor, que es por lo que no ha querido. ¿Qué ha pasado ahí? Estaban hablando Álvaro Martínez de Marco y Jordá. Era de la jugada anterior. Nada, ¿no? Intentaban calmarlo. Digamos que Boku le ha intentado dar la mano por el encontronazo fortuito que han tenido. Este último no lo ha querido. Un encontronazo con un tren como Boku. Hay que tener cuidado. Intentaba calmar, no tiene mayor importancia. Es la tensión típica del partido. Mira cómo Almansa sigue en zona. Una zona 2-3, ajustando en las esquinas. Y Guadalajara insiste en llevar el balón de un lado al otro con un pick and roll lateral. Y les cuesta meter otra el balón para Cerdán. Casi la saca Vázquez. Y es el 30-39. Que a 20 segundos para el final va a ser la última jugada de esta primera mitad. Maneja bola Guadalajara. Balona de la Rúa. Vamos a ver con qué nos sorprende. Un poco desorganizado ahora mismo. Está, digamos, pudiéndoles el verse un poquito abajo en el marcador. Yo creo que deben insistir en esto. Deben insistir en llevar el balón ahí dentro. Intentar sacar faltas al equipo de Almansa. Generar, aunque sea a partir de balones interiores. No solamente moviendo interior. Anda moviendo exterior. Y generar otra forma de hacer daño al rival. Si no solo haciendo puntos, sacándoles faltas. Pudiendo ir a la línea de tiros libres. Creo que este aspecto lo están dejando un poquito de lado el equipo local. O sea, lo que es el castigo, si habláramos de boxeo, de un 2, pasito atrás, un 2, pasito atrás a castigar al rival, ¿no? Porque... Claro, tú mira que quedan 4 minutos, digamos. No, 3 segundos. Ah, 3 segundos. Sí. Y no han entrado en bonus todavía el equipo de Guadalajara. Pero es que en el primer cuarto creo que hemos estado dos igual, faltas, ¿eh? Ha habido muy pocas equipo. Faltas en el partido. Sí. Está siendo muy rápido el encuentro. Y ahora ese balón interior que metían a Bokun, que es el que realmente está haciendo daño en el partido, cuando le llegan balones dentro, pues puede provocar que ahora consiga reducir la diferencia de esos 9 puntos a 7 si consigue convertir los 2 puntos. Estamos aquí en el Polideportivo San José de Guadalajara, a 3 segundos del final de este segundo cuarto antes de llegar al descanso. Y estamos viviéndolo en Castilla-La Mancha Media en directo. Sí, lo estamos viviendo en directo. Os estamos contando el Lujisa Guadalajara 30, Almansa 39. ¿Y ahora qué? Si mete los dos tiros, jugadita rápida y para adelante, ¿no? Bueno, 3 segundos y medio no da tiempo a mucho. Yo estaba pensando, si fuera el entrenador visitante, si no hubiera esperado a que se metiera el segundo tiro libre para entonces sacar... Haber pedido un poquito más rédito a la jugada, ¿no? Para por lo menos pensarlo, ¿no? Haber tenido la certeza de que tienes que sacar de fondo, porque en el caso de que ahora fallara el segundo, pues la disposición que hayan planteado en la pizarra ya probablemente no se pueda dar. Entonces vamos a verlo. Dentro el primero de Bokun, 31-39. Por lo menos Guadalajara sigue ahí vivo, sigue manteniéndose en el partido. Segundo de Bokun, dentro. Ahí lo tenemos, un décimo punto, va a sacar Harris de banda, balón para Kevin Navarro, Harris recibe, carrerita rápida, se la va a jugar Harris, no, balón a Santonja, uy. Bueno, aún así han sacado el tiro, sí, pero no sabemos si hubiera sido dentro o no. Yo creo que no estaba dentro, pero bueno, estamos en tiempo de descanso, aquí en el Polideportivo San José de Guadalajara, Castilla-La Mancha Media, Lujisa Guadalajara 32... Afanion Almansa 39, volvemos en unos minutos.
Aquí estamos de vuelta en el Polideportivo San José de Guadalajara. 32-39, resultado al descanso. 10 segundos para que comience el tercer cuarto. Antonio está aquí con el bolígrafo echándole. Antonio Rodríguez Rabadán está echándole un vistazo a la estadística que vamos a pasar a comentar ahora mismo. Y miedo me está dando. Da gusto verle apuntar, ¿eh? No, yo solamente estoy intentando ver dónde puede haber alguno. Estaba buscando detenidamente cuál era el porcentaje del tiro de 3 de Guadalajara, porque estaba claro que no había sido muy acertado. Y un 2 de 12 es bastante flojo. Un poquito bajo, ¿no? Sí, yo ya te dije que creía que habían abusado un poquito de este lanzamiento. Comienza el partido en el tercer cuarto, tercer parcial. Balón que maneja Dunston. Hay balón al exterior. Otra vez recibe Dunston en el interior. Balón para adentro. Canasta a tabla. Dunston, primer balón interior, 34-39. Sí, esto es lo que comentábamos en el descanso. Yo creo que Guadalajara se ha dado cuenta que tienen que intentar castigar más, llevar el balón más ahí dentro, y la prueba la tienes en que el primer ataque ya han empezado llevando el balón ahí abajo a Dunston. Ataque de Santonja. Insisto, dato curioso para lo que nos tiene habituado Santonja, el jugador número 6 de Almansa. Tan solo, Antonio, 2 puntos en la primera mitad. Es cierto que ha habido mucha más circulación, de que ha cogido, digamos, la manija del equipo Harris con esos 10 puntos y los 9 de Granado en el juego interior y con los tiros libres, pero de momento Santonja solo 2 puntos, llama muchísimo la atención. Sí, pero es que es un jugador que no ha abusado del tiro, solamente ha hecho 2 lanzamientos, no han entrado y se ha limitado a 2 tiros libres, pero bueno, él ha estado jugando bien para el equipo, ha repartido, ha defendido y no hay que darle más importancia, su equipo está bien. 9 triple fallado, 2 de 13. Siguen, atención, el triple de Kevin Navarro. Toca tabla, balón para Granado, rebote y canasta. Ahí tenemos a Tomás Granado, a Tommy Granado, que sigue siendo resolutivo en el juego interior y está siendo... Hay que darle mucho mérito a Cerdán. Ahí ha palmeado él, viendo que él tenía mucha desventaja con respecto a su compañero. La ha palmeado para que fuera Granado el que la metiera y a partir de ahí pues ha obtenido la ventaja. Y aquí tenemos a Guadalajara haciendo lo que hemos dicho, que tenía que llevar el balón dentro. 2 de los 3 ataques lo han hecho y aún así han sacado un buen tiro en la esquina del lado contrario y es lo que deben seguir haciendo. En el interior, balón interior que había intentado meter canasta tirando a tabla Kevin Navarro y falta defensiva de Carlos Cerdán. La ha pitado el colegiado José Sastre. Se está quejando, yo creo que con algo de razón, el entrenador visitante, pero porque ha sacado el codo. La posición ganada, ¿no? Yo no sé si la posición la tenía ganada, pero sí que se ha visto cómo en la protección del bote ha sacado el codo derecho y es de lo que se quejaba el entrenador. No sé cuál de las dos acciones haya sido previa, pero bueno, eso está a criterio del colegiado. De la Rueda con el balón, la había movido. Atención al triple de Santos, nada, no entra. Otro rebote para Granado. Y personal en estos momentos de Dunston, que deja otro balón para Almansa, que va a volver a sacar de línea de fondo. Fíjate que habían sido pocas faltas personales en los 2 primeros cuartos y este tercero ha empezado con muchísimas faltas. El juego mucho más trabado cuando tan solo llevamos 2 minutos de juego y sigue con más 7 arriba el conjunto de Rubén Perelló, los almanseños, que siguen dominando en el marcador. Ahí va Carlos Cerdán, triple. Ahí lo tienes, 1-2-3, Cerdán va por ti. Vaya triple que acaba de clavarse el jugador del Lafanion Almansa, que pone otra vez el más 10, 34-44, y no están apareciendo las transiciones rápidas. Quizá demasiado juego estático. Bueno, ya decíamos antes que el único equipo que intenta tener un poco más de vocación de correr está siendo Guadalajara, pero les está llevando al mismo tiempo a generar un poco tiros precipitados. Ahí el nuevo tiro exterior, ahora de Kevin Navarro, que se salía. Cerdán puntea otra vez, balón interior, iba otra vez buscando a Granado, que está siendo sin duda uno de los grandes protagonistas de este derbi, el que enfrenta a Lujicia Guadalajara y a Fanion Almansa aquí en Castilla-La Mancha Media. Estamos en directo contándotelo aquí para que disfrutes del mejor baloncesto de Castilla-La Mancha. Saque de fondo para Kevin Navarro. Busca a Bobby Harris. Balón para Navarro justo en la frontal.
Cómo buscan a Granado, constantemente. Sí, pero había penetrado nuevamente con bastante facilidad, vamos a llamarlo. Había llegado hasta debajo y yo creo que ahí es donde debe centrar la defensa de Guadalajara, intentar tapar ese agujero, que si les tiran de fuera, que sea porque se han cerrado bien y no porque llega el balón tan fácil al centro de la zona. ¿Qué ha pasado en el equipo de Pepe Peinado en ese control que tenían en el segundo? ¡Triple! ¡Triple en este momento! ¡Conseguido por Santos! Ojo, ojo, que estamos ahí, 39-44. Lo que te iba a decir, ¿qué es lo que ha pasado de ese segundo cuarto donde parecía que tenía controlada la defensa del conjunto local y ahora parece que de nuevo Almas está rompiendo el partido? Bueno, yo creo que sería al revés, ¿no? En el inicio ha salido muy clara la idea de Guadalajara, que era intentar castigar dentro, lo que no habían hecho. Al no entrar los tres primeros lanzamientos exteriores, parecía que habría hueco a Almansa, y ahora se ha vuelto a apretar el marcador con ese último tiro exterior. Salida a la contra, transición rápida, jugadón, que no, un tiro muy forzado, que de nuevo tiene la pelota Kevin Navarro, intenta hacer una floritura, no le sale, nuevo rebote para Granado y canasta de Granado. Parece que se repite la tónica constantemente. En estos momentos, así echando un vistazo a la estadística, vemos a Granado ya que está en los 13 puntos y tiene ya 9 rebotes. El rebote de ataque está siendo un poquito determinante en el inicio del segundo, del tercer cuarto. Pero también es cierto que el equipo local está sin Boku en pista y Granado tiene bastante ventaja física con respecto a su defensor. Pero tú fíjate, parece que el dominio es mucho más claro de Almansa, pero está ahí con la canasta de Raúl Lázaro ahora mismo. Sigue Guadalajara a 5 puntitos y estamos en el tercer cuarto. ¿Cuántos partidos no se ganan y se pierden en el tercer cuarto, Bueno, yo creo que Guadalajara está jugando a no perderle la cara al partido, a seguir ahí y llegar al final el partido igualado, estar en su campo con el apoyo del público, que de momento está bastante callado, y a ver si eso le puede al equipo visitante. Carlos Cerdán de 3, no entra, rebote para Vanston, que está cogiendo la manija del partido al estar Boku en el banquillo. Balón para De la Rúa, que se la juega. 1-2-3, De la Rúa va por ti, ahí lo tienes, triplazo. Pero mira, un nuevo triple que viene de un balón interior que sacan desde el lado contrario, la defensa se comprime, la defensa tiene que ir dentro, cerrarse, y en la circulación de balón, aunque casi un pase directo, han conseguido un tiro librado y fácil, que son tiros con más criterio de los que estaban haciendo en el primer tiempo. Sí, que como dice mi amigo Pablo, cuántas cosas se pierden por no hablarlas, Antonio. Ahí estas cosas hay que hablarlas más, hay pues que sacar el balón tenemos, fuera. Ahí tenemos a Perelló ahora mismo intentando buscar una solución a esto. Yo creo que está intentando que si entra el balón dentro como están haciendo, llevarlo hacia línea de fondo, que no circulen tan fácil, porque encima están llevándolo en el lado izquierdo según ataca Guadalajara y no pueden dejar que el balón salga hacia el eje de la pista, que es la mano fácil, la mano buena del atacante y mayor precisión a la hora de poner el balón donde quieren en el tirador. Intentarán cerrar, llevar a la línea de fondo para limitar las posibilidades del ataque. No lo estáis viendo, pero yo estoy recibiendo una lección táctica constante desde que ha empezado el partido y no estoy tomando notas. Espero que lo estéis haciendo vosotros. Estamos en Castilla-La Mancha Media disfrutando del baloncesto. Yo creo que deberíamos aprovechar para pedir disculpas, que antes hemos llamado a la gente de Almansa de una forma rara y era almanseños. Está cosa que no nos salía, ¿verdad? Y vale, antes de que tengan queja con nosotros, vamos a aclarar esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Afanion Almansa, el conjunto almanseño. Ahí lo tenemos, mueve para Almansa, Carlos Cerdán. 2 puntos por encima, domina el conjunto de Rubén Perelló. Bobby Harris, un poquito más apagado en este segundo tiempo. No está igual, quizá le están defendiendo un poquito mejor, puede ser también. Han endurecido un poquito el juego y la prueba la tienes en que en el último ataque, que han intentado jugar una especie de carretón y luego jugar un pick and roll lateral o un balón interior para Granado, le ha costado más llegar, la circulación ha sido más lenta y aunque han sacado falta, pero el balón va más despacio de un lado al otro. La tiene Alex Jordá, otro jugador que nos tiene habituados a meter mucho tiro exterior. Hoy no está tampoco muy acertado, que digamos, al menos no lo está intentando. Pero mira, para callarme la boca, jugada interior, balón tocando aro y para adentro. 44-48 a 4-35 para el final. Estaba previsto que fuera un partido igualado y así lo estamos viendo. Dunston.
Balón para Santos. Recibe Raúl Lázaro, que se mide a Jordá. Falta de Jordá. La pita José Sastre. Tendremos banda, todavía no hay bonus. Pero me da a mí que vamos a llegar muy pronto al bonus, ¿eh? Bueno, quedan 4 minutos y medio y un equipo ya está en bonus, que antes no se habían puesto prácticamente en todo el primer tiempo. Y el otro equipo solamente falta una falta. O sea que es lo que hemos dicho, ha comenzado el cuarto de otra manera y... Bueno, los dos equipos han dicho, aquí hay que poner todo en el asador y no cometer errores como ahora mismo en ese corte del lado débil. Muy bien por parte de la Rúa, buscando la espalda y mejor aún el pasador encontrándolo ahí debajo de la canasta. Ojo que esto es como el perrillo que se va acercando poco a poco al hueso que está tirado en el suelo. Parece que no llega a Guadalajara y ahí los tienes, que poco a poco están a 2 puntos. Muy poquito. Parece que no pasa nada, pero tenemos un partido igualado en el que no se sabe qué va a pasar. Vaya balón que buscaba sorprender ahí Cerdán, buscando a Granado, pero tocó Raúl Lázaro para despejar ese balón. Balón a Santonja. Se la va a jugar. Pivotea balón a Harris. Y 3 segundos en la zona de Granado. Sí. Recibió el bloqueo para cortar debajo del aro, no recibió y ya se quedó ahí durante el resto del ataque. Parece que ha leído bien el partido en este tercer cuarto el zorro de la Alcarria, Pepe Peinado, que mantiene los suyos, como has dicho Antonio antes, están dentro del partido, que es lo que cuenta de cara al final del partido. Triple que no entra, otro rebote más para Granado, Iván 11. Cerdán corre la bola, balón para Jordá. Interior para Granado, buena red de defensa de Santos, que evita que Granado se eleve con ese tapón. Va a saltar a la cancha Pablo Rosique, que sustituye a Santonja. Ahí seguimos, Antonio. Sí, yo creo que quita un poco de altura, pero intenta ganar con un poco más de movilidad exterior, un poco más de rapidez en la circulación y a ver si así mejora un poco la fluidez del juego de ataque que últimamente ha perdido Almansa en los últimos ataques. Lo estamos contando en Castilla-La Mancha media, en directo. Jordá se la va a jugar, tiro 3 metros, nada, no toca ni siquiera aro, ha sido, yo creo que lo habían punteado. Nuevo balón. Que ha pitado, Está falta. Diciendo Granado, no sé lo que ha pitado exactamente, creo que ha sido falta en el rebote, sí, que le han agarrado, pero le está diciendo Granados a Santón Jaez, ¿no? Al sí, número 21. No, al 21 Jordá. A Jordá, que tire, porque ha pintado muy bien, ha parado, se ha quedado para un tiro librado y en vez de ejecutar el tiro estaba esperando que viniera un segundo defensor para doblar balón interior. Y yo creo que Granados tiene suficiente ventaja dentro como para poder rebotear. Pues sí, está hablando Gracia Gallego, el segundo de Pepe Peinado con Bokun, justo antes de que entre a la pista. Ha metido el primero Granado, va a ir con el segundo el jugador americano. Dentro. 46-50. Almansa domina el marcador. 4 puntos. Saca Guadalajara. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? El partido. Balón para De la Rúa. Vamos a ver qué aporta Bokun en este tercer cuarto. En zona Almansa para intentar romper la dinámica, pero mira cómo insisten con balón interior para intentar hacer daño desde ahí. Y así los tiros librados, siempre que el balón viene de dentro a afuera, está claro que son mucho mejores y más efectivos, como se está viendo. Otro triple para De la Rúa, que sigue sumando en su casillero particular. 14 puntos para el jugador guadalajareño. Ay, madre mía. Estamos mal con los gentilicios, ¿eh? Sí, estamos hoy que lo tiramos. ¿Queréis un gentilicio? Lo regalamos también aquí en Castilla-La Mancha media. Balón de Granado para Cerdán. Se la devuelve. En el último segundo de posición. Sí, ¿eh? ¿Cómo han apurado? Los rebotes y demás le ha favorecido y bueno, ha acabado dentro. 49-52. Y Almansa insistiendo en la zona. Almansa insiste con la zona para protegerse dentro. Buena defensa ahora de Granado. Rosique, Pablo para Cerdán. Falta de Raúl Lázaro en la defensa a Rosique. Está diciendo Pepe Peinado que tiene que tener más paciencia, llevar el balón a la banda, de la banda adentro. Intentar meter el balón desde ahí arriba al poste bajo es muy difícil, y más con la envergadura que tiene Granado. Primero para Cerdán. Dentro. Ahí se mantiene, 49-53, 4 puntitos.
Pereyó sentado en el banquillo, Pepe Peinado que no deja de estar de pie durante todo el encuentro, como es lógico, cada uno en su dinámica. Segundo de Cerdán, dentro. Sustitución, se va Raúl Lázaro, entra Ávila. Quizá darle un poquito más de movilidad al equipo, ¿no? Bueno, el partido lo llevan como querían, han salido bien en el segundo tiempo y lo único que tiene que rotar a la gente para que lleguen frescos al tramo final, porque es donde está claro que se va a decidir esto. Balón fuera para Santos, que se juega de tres. Un, dos, tres, Santos va por ti, ahí te la deja, la clavó, 52-54, sigue Guadalajara dentro del partido. 1.40 para el final de este tercer cuarto. Robo. Balón para De la Rúa. Bandejita. Dentro. Empate a 54. Tenemos partido del bueno. No os vayáis. Estamos pasándolo bien, Champion. Ahí lo tienes, Antonio. 1.20. Sí, está claro que Guadalajara ha mejorado el porcentaje en el tiro de tres, porque sigue siendo su principal arma, pero está claro que están circulando también mucho mejor el balón. Sin embargo, Almansa está cometiendo errores que en el primer tiempo no ha hecho. Este último tiro exterior en el primer tiempo Granado no lo hubiera hecho. Y están teniendo más dificultades a la hora de encontrar buenas posiciones de tiro. Un poquito de descanso, un minutito de descanso para De la Rúa, que respire. Sale el lituano Vázquez por Granado, también para que respire Granado. Otro duelo importante, el de Vázquez con Bokun. De esos que gusta ver debajo del tablero. Balón para Santos, que está siendo también un jugador determinante en este tercer cuarto. Le ha cogido muy bien la velocidad al partido. Bokun a tabla, nada. Rebote para Ávila. Buscará exterior. Organizamos de nuevo. Otra vez balón para Santos. Solo Dunston en el pico. Hay que tirar. Nada, se acabó la posesión. Rebote, Ávila dentro. Otra vez mal, ¿eh? Sí, está un poco fuera de lugar ahora mismo Almansa. No encuentran el lugar, no defienden y encima no están reboteando. Creo que... Le ha afectado la canasta ese parcial de 5-0 anterior, ¿eh? Con el triple... De Santos y la canasta de la Rúa tras el robo en la bombilla. Santos dentro. No, otra vez la posesión al límite. Cerdán en una transición rápida. Balón atrás para Vázquez, que no va bien lanzado. David Rosique hacia su hermano Pablo. Nada, no, agua. Estamos en un momento de imprecisión. Último segundo. Se la jugó Ávila. Termina el tercer cuarto. 54-54, Antonio, tenemos partido. Sí, yo creo que estamos ante una lucha ahora mismo de estados anímicos. Guadalajara ha crecido después del descanso, se han dado cuenta cómo hacer más daño a Almansa y Almansa, por contra, no ha sabido contrarrestar esto, ha bajado su acierto en ataque, pero en parte porque están moviendo mucho peor la pelota, también en parte por la mejor defensa que está haciendo Guadalajara. Ahora mismo echamos un vistazo a la estadística según la tenemos en estos instantes, los dos mejores del partido con diferencia, según estadística, claro está. Por Almansa serían tanto Cerdán como Tomás Granado con 23 de valoración. Y ahora mismo De la Rúa tendríamos por Guadalajara con 19 de valoración, con 16 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. No está mal, ¿eh? No está mal ambos conjuntos. Sí, yo creo que han mejorado un poquito el lanzamiento de tres, por lo que decíamos antes. Han conseguido que la circulación de balón de dentro a fuera y el equilibrio entre los dos juegos sea mucho mejor. Y la prueba la tienes en la mejora de ese porcentaje de tiro de tres y en el rebote de ataque, que en los últimos 4 minutos ha cargado mucho más Guadalajara y le está permitiendo segundas opciones. Vamos a ver si Almansa insiste con la zona que ha hecho los últimos 3 minutos o por contra vuelve a defender en individual, a endurecer el juego igual que ha hecho Guadalajara. Y a ver ahora en el inicio quién entra más metido, quién comete menos errores y coge esa pequeña diferencia que para el final puede ser determinante. Pues aquí estamos en Castilla-La Mancha Media, te lo estamos dando en directo. Primer partido de la segunda vuelta de esta conferencia B
de la Liga EVA Nacional. Se están enfrentando el cuarto y el quinto. Almansa contra Guadalajara. Lo estás viendo en directo en Castilla-La Mancha Media. Ataca Almansa, último cuarto. Balón para Vázquez. Recibe Cerdán. Cinta bien. David Rosique recibe en el exterior. Otra vez Cerdán. Bloqueo de Vázquez. Balón para Vázquez de Cerdán. Canasta. Bien, sí, han movido muy bien el balón. Han empezado jugando un ataque flex. No han encontrado opciones en los cortes y al final han jugado un pick and roll central y la continuación muy rápida debajo es una canasta, digamos, demasiado fácil, pero muy trabajada. Ahí la está moviendo ahora mismo Moreno, que es el que está dirigiendo la batuta ahora mismo del conjunto guadalajareño. Balón de Bocun, se sale. Se sale el balón de Bocun y otro rebote para Pablo Rosique. Ataca Almansa. Veremos a ver quién tiene nervios de acero en este partido, que está por decidirse, que quedan 9 minutos para el final. Nuevo balón hacia adentro, la saca para Bobby Harris. ¡Fuera! Recoge el rebote Bocun, balón para Ávila. Movemos balón, mueve balón, Guadalajara. Bocun en el exterior. Santos recibe. Balón para Moreno. Daston, buscamos a nada. Recupera otra vez Almansa. Imprecisiones en este comienzo de último cuarto. Bueno, yo creo que es simplemente han intentado arriesgar en un corte del lado contrario. El pase no ha sido bueno y por eso parece que hay más imprecisiones, pero el juego está siendo igualmente bueno. Mira, ahora el rebote de ataque está favoreciendo a Almansa porque han empezado muy centrados. Digamos que han recuperado la tónica de todo el partido, salvo los últimos 4 minutos del tercer cuarto, que es lo que les ha hecho que se iguale el partido. Qué importante la charla de los técnicos, Antonio, cuando llega este momento. Balón para Bocun. Era el momento para Bocun de meterse en el partido, ¿eh? Si mete ese, saca ahí un 2-1. Pero está mostrando un poco de crispación. Es cierto que no le están entrando esos últimos 2 tiros librados que ha hecho. Y está un poco ahí con esas ganas de que entre el primer tiro para a partir de ahí seguir anotando para el bien de tu equipo. Y es que está pegando el sol, se está pegando el solo con Granado y con Vázquez y ellos dos están relevando y él pues no tiene, hasta en el banquillo también, es cierto, muchos minutos. Primer tiro que entra de Bocun. 55-58, 8-07 para el final. Segundo de Bocun, dentro. 56-58, se retira Bobby Harris. Entra Kevin Navarro para Almansa a dirigir el juego. Ahora Cerdán pasa de escolta. Sigue dominando el marcador Almansa, que ha estado muy poquitos minutos no haciéndolo, ¿eh? Ha sido desde el primer momento quien ha marcado el tempo del partido, el conjunto de Rubén Perelló. Cerdán se lanzó una bola un poquito complicada. Sí, estaba bien punteado ese tiro y a lo mejor deberían haber seguido un poquito elaborando más el ataque. Protesta ahora mismo Rubén Perelló la decisión arbitral de que el balón sea para Guadalajara. Seguirá jugando el conjunto alcarreño para conseguir empatar de nuevo el partido, ponerse por delante, 2 por debajo. Balón para Santos, triplazo que se juega. ¡Sí, señor! 1, 2, 3. Santos de 3 para poner por delante a su equipo. A ver qué están diciendo. Técnica el banquillo visitante. No sé si algo deben haber dicho después de sacar y después del triple. Sí que es cierto que ellos han protestado muy airadamente esa posible posesión. Pero bueno, vamos a ver. 59-58. Primero para Santos, dentro, más 2, hacía mucho tiempo, a long time, que no se ponía por delante el Guadalajara. Y ahí lo tenemos. Del 3-0 inicial, ¿no? Ha visto mi inglés vallecano y que me permita, bueno, voy a decir mi inglés pepinero, porque no se molesta los de Vallecas, ¿eh? Lo digo como pepinero también que soy. Cuidado, que se puede ir Guadalajara, Bocun en el interior y se la va a jugar. Ya te digo, y la va a meter. Ahí es cuando salen los grandes jugadores. 62-58. Ya va Granado a intentar parar el juego desde dentro. Está intentando rentabilizar ahora Guadalajara y a partir de ahí volver a meterse en el partido, porque ahora es Guadalajara el que va en inercia positiva. Lo que son las cosas, si no lo venimos. Canastón ahora de Cerdán.
Ahí en semi caída. De fundamentos, ha fabricado su propio tiro, caída hacia atrás, muy bien. Pero luego es un gran jugador. Y lleva, ya, ten en cuenta que será de los que más minutos tenga de su equipo por partido, ¿eh? Balón para Kevin Navarro, que lanza el ataque para Almansa, para empatar ahora ellos, están por detrás. Bloqueo de Vázquez. Vale. Personal. Uso ilegal de las manos, y ha metido las manos ahí abajo y le ha sacado la falta. Está ahí el partido, ¿eh? Todavía queda mucho, mucho. Y Pepe Peinado tiene el partido donde quería, ¿eh? No quería que se le escapara de las manos, quería llegar aquí vivo. Y la verdad es que lo que decíamos antes, ¿eh? Parecía que no estaban y están. Bueno, lo normal es esto, ¿no? Que no se rompa el partido. Igual que no es normal que dejen una penetración tan fácil llegar hasta debajo. Ahí hay que defender mejor esa penetración, juntarse. Y si tienen que tirar, que te tiren de fuera. Un pase exterior. Y más un jugador como Ferran, que la línea de tiros libres es muy regular. Quien menos errores de este tipo cometa, yo creo que será el que se lleve el partido. De aquí al final, ¿verdad? Hay que intentar, pues eso, no conceder canastas fáciles, y estos tiros libres cuentan como una canasta fácil, porque vienen de una bandeja que ha fallado debajo, pero porque le han además, hecho falta. Además, que dilapidas cuatro puntos que te ha costado muchísimo conseguir en dos ataques. Ahí va Zerdán con el segundo, que también dentro. 62-62, 6-23. Mueve la bola Guadalajara. Ahí la tiene Dunston, directamente coge la manija. Apertura Moreno, Dunston se la va a jugar. Eso es un triple a los Yannakis, a los 8 metros directamente, lo ha intentado. Digamos que vulgarmente diríamos que se ha calentado, ¿no? Había metido el de antes a pies quietos, que no es lo mismo que ahora llegar botando, ¿no? Exactamente. Ávila la mueve para Santos, que este sí que está caliente. ¡Madre mía! 1-2-3, Santos va por ti. ¡Vaya racha! Creo que lleva ya, lo tengo que confirmar, creo que lleva ya 4 triples Santos y mantiene a su equipo en el partido 65-62. Y no solo eso, sino que rompe otra vez con un más 3. Harris. Se la juega Rosique. Pablo Rosique, no, rebote. Ávila. Transición rápida, la corre Ávila. Dunston se la va a jugar. Bombita, no, rebote. ¡Madre mía! Él se lo guisa, él se lo come, falla su tiro, recoge rebote y suavecita para adentro, 67-62. Tiempo muerto, Antonio. Ahora mismo es muy importante la salida del tiempo muerto porque está claro que ahora mismo Almansa parece que se nos ha ido del partido, se ha descompuesto un poquito y los cambios y la inercia del juego la está llevando Guadalajara. Vamos a ver si son capaces de templar nervios, de volver a centrarse, a meterse en el partido y endurecer nuevamente la defensa, porque están anotando, digamos, demasiado fácil ahora mismo Guadalajara. Quizá la técnica de antes ha sido una muestra de esa tensión que se palpa ahora mismo en el partido, de ver cómo poco a poco, sin querer, se te está yendo un poquito de las manos. No, yo creo que la técnica ha sido un hecho puntual. Después de la técnica, con el tiro libre ese, se pusieron dos arriba, han vuelto a empatar. Y no creo que eso tenga ningún mayor, digamos, porcentaje de mejora o de beneficio para el equipo de Guadalajara. Simplemente se han descentrado, se han venido un poquito abajo y ahora deben, pues, reflexionar, darse cuenta que todavía faltan 5 minutos, que son solamente 5 puntos y que tienen que sentirse bien atrás nuevamente en defensa y a partir de ahí en ataque, pues volver a hacer lo que han estado haciendo durante todo el partido. ¿Qué les puede haber dicho ahora mismo Rubén Perelló en ese tiempo muerto? Por cierto, vuelves a Tonja y a la cancha. ¿Qué le puede haber dicho a los suyos ahora mismo? Pues que hagan lo mismo que les están haciendo a ellos. Lo primero, que defiendan un poquito más duro atrás, que sean intensos desde que están llegando, no cuando ya han llegado, y sobre todo que en ataque sean capaces de poner la pelota dentro, circular con mucha más paciencia y no querer hacer tiros precipitados. Ahí va Dunston con el tiro adicional, puede ser un 2-1 y máxima distancia si consigue la canasta. No, la falla o no, la máxima distancia ya sería esta, sería un más 5, no había estado tanto tiempo por delante en el marcador Guadalajara. Y de momento 67-62, 5 minutos para el final. ¡Qué partido! En Castilla-La Mancha Media, te lo estamos contando en directo. Con los comentarios de lujo de Antonio Rodríguez Rabadán. Dándonos y hablándonos, ¿no?, de baloncesto del bueno. Esto es lo que decíamos, tener paciencia, llevar otra vez el balón dentro, volver a producir y sacar 2 tiros libres. No tiene por qué ser inmediato volver a ponerte arriba en el marcador. Queda tiempo suficiente.
balón en la línea de tiros libres para Granado, que hasta el momento lleva 15 puntos. Antonio, 12 rebotes, o sea, sin duda baluarte del conjunto almanseño. Sí, es un jugador que no muestra urgencias o prisas por tirar y que transmite muchas buenas cosas al equipo. Es un buen jugador. Mete el primer tiro libre. Vamos a ver el segundo. De momento, 4 puntos de diferencia a favor de los de Pepe Peinado, que dominan ahora mismo en el marcador, en el último cuarto. Va el segundo de Tony Granado. Falla, rebote para Guadalajara, rebote para Alcio. Y vuelve a la zona, vuelve a la zona, Almansa. Mucho más arriba, suben las líneas. Y bueno, cerrando los caminos al aro. Bokun, muy precipitado quizá. De momento ya han conseguido lo que querían, ¿no? No es lo mismo que esté fuera que esté dentro. El daño que puede hacer no es el mismo y han recuperado un buen tiro y ahora Almansa, por ejemplo, mira que bien ha circulado aunque el balón no haya entrado. Sí, el triple ha sido, se le ha quedado muy corto a Kevin Navarro. Mueve Guadalajara para mantener la diferencia e incluso ampliarla. Santos, se la va a jugar, se la juega Santos. 1-2-3, Santos va por ti rompiendo el partido. 70-63. Se está llevando el partido de calle, recupera Guadalajara, la falta de la frustración de Santonja. Te decía Antonio que ahora mismo Santos está con 16 puntos. No, yo creo que tiene más. No, bueno, sí, pues sí, mira, llevaba 16 puntos. Por tanto llevará 5 triples. Llevaba 3 al final del tercer cuarto. Entonces, y ha metido 2 más, 5. 5 triples. Ahí la tiene De la Rúa. Puede romper el partido, ¿eh? A 3.44, una canasta de Guadalajara puede romper el encuentro. De la Rúa de 3. Uf. Bobby Harris para Alex Jordá. Mete al equipo. 70-65. Aplauden Vázquez y Rosique, en el banquillo. Perello de pie. Pepe Peinado con los brazos cruzados, como siempre. Mueve la bola por el exterior Guadalajara. Balón interior para Alfi, para el Nielo. Bokun de 3. Nada, hoy Bokun. Bokun yo creo que se equivoca saliendo solamente a buscar ese tiro ganador, ese tiro de 3. Tiene que potenciar el rebote de ataque él, estar mucho más cerca de la zona, hacer que la defensa caiga, que se vuelva a comprimir la defensa de Almansa para conseguir que sus compañeros tengan mejores tiros. Si echa en la referencia interior, sale fuera, está claro que los espacios se reducen y las posibilidades de encontrar buenos tiros más. De hecho, Antonio, los mejores minutos de Bokun en el primer cuarto, claro, lo cambia Pepe Peinado, entra de nuevo Dunston. De hecho, los mejores minutos de Bokun en el primer cuarto fueron ese juego interior, buscando su pelea particular en la zona, habiendo espacios incluso. Bueno, yo creo que solo lo ha hecho bien en el inicio del tercer cuarto. En el primer cuarto se tiró el primer triple, lo metió y a partir de ahí ya no pisó mucho la pintura, digamos. No, me refería al juego interior. Ah, el juego interior, sí, claro. Es donde él más debería intentar ayudar a su equipo. Sí, porque fue... ¡Madre mía! Un poco de suerte ahí, ¿no? Ha dado en el campo el tablero. Ese triple ahora mismo que acaba de convertir Rubén Lázaro. Un buen tapón ahí. Le va a dar los 3 tiros, sí. La falta personal. Va a tener 3 tiros ahora mismo Alex Jordá. El triple lo convertía Rubén Lázaro desde el lateral a tabla, Antonio. Sí, yo creo que no ha tirado a tabla, ¿verdad? Claro, así un poquito churro, vamos a reconocerlo. Pero oye, que también cuentan, ¿eh? Que son 3 puntos. Mientras que entren... el marcador. La personal ha sido de Alfio Nielo. Va a tirar 3 tiros Alex Jordá para reducir diferencias. Primero fuera. Hay algunos jugadores de Almansa que hoy no están muy finos, que digamos, en comparación con otros encuentros. Pero claro, no puede estar siempre al 100%. Mira, llevaban 100% al final del tercer cuarto y han fallado 3 tiros libres en este cuarto. Entonces está claro que algo de presión, ¿no? Debe haber. Evidentemente. El segundo sí entra. Vamos con el tercero de Alex Jordá. Se lo piensa. Rebote para Guadalajara, 73-68.
De la Rúa la soba, la sube con Cerdán delante de él. Balón para Rubén Lázaro. Buen movimiento de pies y personal de Jordá. Sí, ha engañado perfectamente. Ha fintado, ha ganado la línea de fondo y una vez ahí ya pocas opciones había. La defensa del lado débil estaba muy lejos y ha sido una penetración, un buen gesto técnico. Primero para Rubén Lázaro. Se queda corto. Tendrá una segunda opción. 2-10 para el final. Castilla-La Mancha media. Estamos en directo contándote el partidazo de la jornada en Castilla-La Mancha. El que enfrenta a Lujisa Guadalajara frente al Fanion Almansa. 73-68, 2-10. Aquí cada uno sigue a su rollo. No sé exactamente qué es lo que está protestando ahora mismo. Pero es fruto de la tensión. Segundo de Lázaro, dentro. 7-4, 6-8, más 6 para Guadalajara. Estamos a 2 minutos del final. Personal de Santos en la presión a mitad de cancha. Esta falta hay que intentar evitarla a toda costa. Ahí no hay ningún tipo de riesgo. Seis, ¿no? Lo llevas a la línea de tiros libres. No ha consumido mucho tiempo. Si meten los dos se ponen a 4. Esas faltas son totalmente evitables y no hay que intentar cometer tonterías de esas. Cualquier jugador en defensa ahí en medio campo. Primero de Carlos Cerdán. 18 para él. Otra vez los tiros libres. Falla el segundo y personal de Alfio Nielo. Al coger el rebote Alex Jordá, que va a tener también tiros libres. En la quinta. Sí, quinta para Alfio. Entra otra vez Bokun en la cancha. Aquí en el Polideportivo San José. Dos tiros libres para Jordá para poner el partido a 3 puntos, si los mete. Vamos a ver, primero para Alex. Fuera el primero. Yo creo que si no acaban remontando o ganando, se acordarán mucho de todos los tiros libres que están fallando en este cuarto, ¿verdad? Bien seguro. La cosa luego nos acordaremos de los tiros libres. Va con el segundo Jordá, Fuera también. El rebote que lo luchaba Granado con Bokun, pero al final se lo queda De la Rúa tras el pase que le ha dado Vanston. La mueve De la Rúa. Vamos a ver qué decide en ataque ahora mismo Guadalajara, qué nos ofrece. Vanston. Balón de banda, tocado por Bobby Harris. Muy apagado en la segunda mitad, Harris. Sí, no ha entrado en juego prácticamente, no. También tener en cuenta que es su segundo partido con el equipo y eso puede también tener algo que ver. No lo sé, tú que se está sabes aplicando, un poco. Se está aplicando en defensa, sobre todo con el número 2 de Guadalajara, Christopher, ¿Cómo es el número 2 de Guadalajara? Christopher. Dunston. Se está aplicando con él mucho en defensa y a lo mejor por eso se está viendo un poco menos su labor en ataque. Está siendo otro de los dos del partido, sin duda. Y en esta segunda parte, pues de momento. Estamos viendo a los dos equipos peleando a muerte. Con este 74-69 queda mucho partido, las cosas como son, 1:45 para el final. Pero bueno. El tiempo muerto que ha pedido Pepe Peinado, yo creo que es para intentar producir algo en estos 8 segundos de posesión que le quedan. Porque a 1:45, 5 arriba, y si producen ahora, pues te da cierta tranquilidad y de paso mete presión al equipo de Almansa para tener que producir algo en el próximo ataque, porque de caso contrario se vería pues eso, 6 abajo y con tener que defender. Es importante estos 8 segundos, aunque parezca que queda mucho, que así es. Vamos a ver lo que pasa, esperamos que lo esté pasando bien, porque el partido está interesante. Y queda 1:45 para el final. Partido que cierra la 16ª jornada. Primera de la segunda vuelta de la Liga EVA Conferencia B. Y te lo contamos aquí en Castilla-La Mancha Media. En directo, el baloncesto. Almansa se ha puesto en zona para intentar estropear lo que pudieran haber preparado. Pero mira, qué bien movido hasta el final. Han tenido paciencia. Y la clava. La ha metido, sí, sí. 76-69. Con todos los permisos y con todos los respetos, menudo melón se ha lanzado Harris ahí, se la ha jugado. Se ha precipitado, sí. Yo creo que sí se ha precipitado, aunque estaba relativamente librado el tiro, pero era relativamente pronto también.
Desde luego, con lo bien que estaba llevando el partido Almansa, los tres primeros cuartos, llevando el control. Y en este último cuarto, pues parece que no está cómodo. El tercer cuarto ha salido mucho mejor Guadalajara y ha salido pues con las ideas mucho más claras, creo yo. Pero de todas formas, vamos a ver, queda un minuto y medio y todavía puede pasar cualquier cosa, ¿no? Balón para Santos. Se ha picado. José Sastre. No, ha parado el partido, creo yo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, se ve que ha habido una especie de pisotón o algo, según estaban en el forcejeo. Se quejaba Santonja a la altura del estómago. Sacará de la Rúa. Error de la Rúa en el saque. Mala coordinación. Y mate de Santonja para poner a su equipo a 5. 76-71. A 1-14 del final. La sube de la Rúa. No, de la Rúa no. Daston, perdón. Bopun. Ahora sí, recibe de la Rúa. Irán a buscar. Están buscando a Daston. A Daston están buscándolo. Pero mira aquí como Harris está prácticamente cara a cara con él. Otro movimiento. Bueno, ¡oh, se sale! Recupera atención. Ha salido, de verdad, ¿eh? Que de esta jugada depende el partido, ¿eh? Esa floritura quizás sobrado. Cerdán. Busca Santonja. Uy. Rebote para Bocuni. Personal de la frustración de Granado. 37 segundos. Tiros libres para Bocun. Que tendrá dos. A 37 segundos del final, ¿eh? Dos puntos aquí. Ahora mismo, Antonio, dejaría muy difícil ya el partido. Bueno, está claro que te pondría muy de cara al partido. Y vamos a ver si es capaz de anotarlos. Ahí va el primero de Bocun. Dentro. Amaga el choque. Un cachondo este, ¿no? Puntazo de Bocun. Amaga el choque con Daston, que no estaba. Son las cosas curiosas del baloncesto. Segundo de Bocun. Dentro. Tiempo muerto. En cancha. ¿Quién lo ha pedido? Lo ha pedido el equipo visitante para intentar, lo primero, para llevar el balón al campo de ataque, gastar menos segundos en tener que subir la pelota e intentar conseguir un tiro rápido, que en caso de entrar, pues está claro que te pone todavía con ciertas opciones, pero todo pasa por anotar ahora. Pues te digo una cosa, ¿eh? Lo que hemos visto con Lujisa Guadalajara es lo que llevamos viendo durante toda la temporada. Y a ver si me explico. Un equipo que está yendo de menos a más. Eso es lo que hemos visto en el partido. Han empezado un poquito más, digamos, vamos a poner, desconectados. Y han ido entrando poco a poco. La tela de araña que ha ido tejiendo Pepe Peinado en el partido. Al final se han llevado de momento el partido. De momento, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a ver, porque es pronto para hacer el balance. Pero yo creo que de momento lo tienen muy, muy de cara. Vamos a ver si son capaces de rematarlo todavía. Sin duda depende de esta jugada, ¿no? De lo que pase ahora. Hombre, está claro que si no anota, con 7 arriba, Almansa irá a hacer falta rápida en caso de no anotar. 7 y 2 tiros libres, pues siempre sería el típico partido que diríamos que lo tienes que perder tú más que te lo gane el rival, ¿no? Efectivamente. Balón para Harris, que ahora sí se la va a jugar. ¡Triplazo! 1-2-3, Harris va por ti. ¡Vaya triple, se ha clavado! Y deja el partido en 78-74, 32 segundos. Falta de Alex Jordá sobre Daston, que irá directamente a la línea de tiros libres. Ahora aquí, pues se lo han dado de dos. Se lo han dado de dos, ¿eh? Se ve que estaba pisando la línea, desde aquí no lo hemos visto. No, se lo han dado de tres. Ya han modificado el marcador. 78-74, 32 segundos, tiros libres para Daston. Creo que ahora mismo hay que centrarse en el final de partido. Rubén está un poco ofuscado con el tema arbitral. Yo creo que no han sido determinantes. Y todavía queda mucho, quedan 32 segundos. Que si son capaces de llevarla rápido al campo visitante y volver a anotar. Sobre todo hay que anotar, no intentar solamente un tiro de tres. Mira, ¿ves? Falla los dos tiros. Fallos. Ojo, que se puede meter en el partido Almansa, ¿eh? Hay que ir hacia adentro, no solo buscar el tiro. Mira, ¿ves? Balón a Santonja, el que no estaba y que aparece. Y otra madre vez. Mía, Santonja, sus últimos
Estábamos haciendo demasiado pronto el balance, ¿verdad? Sí, no, son dos. No, tú no, lo estaba haciendo yo. Ahora sacan y el nivel usuario. Bueno, todavía falta. Te lo estaba haciendo el balance el que tiene el nivel usuario de baloncesto. Nada. La verdad es que han sido demasiados errores. Los dos tiros libres que no meten, el tiro tan rápido que concedes allí. Se tienen que juntar muchas cosas y se la han juntado. Vamos a ver si Guadalajara todavía es capaz de solucionar el problema en el que se ha metido él solo, ¿eh? Además, Antonio, ¿qué puedes esperar de un tío que cuando juega al baloncesto, como en mi caso, salía 2 minutos, 4 personales y un tiro a tabla? No puede ser. Yo también era un mal jugador, o sea que... Sí. Y lo bloqueo se me daba bien, ¿eh? Sí, verdad. Bloqueando era bueno. vamos a ver qué plantea ahora mismo Pepe Peinado, que yo creo que... Da igual el movimiento que esté intentando planear, porque el equipo de Almansa intentará llevarlo rápidamente a la línea de tiros libres. Y a partir de ahí a ver si son efectivos en los dos tiros libres o a ver qué. De todas formas, han agotado tiempos muertos los dos entrenadores y ya todo queda en manos de los resolutivos que puedan ser los jugadores. La capacidad de... Y tenemos partido, ¿eh? 23 segundos, 78-76... Sería gracioso que antes de empezar bromeábamos con una hipotética prórroga del partido anterior y que cayera ahora, ¿verdad? Junior, sí, el que han jugado el Guadalajara y el Fey Toledo, que ha ganado Fey de 3, por cierto. Hay que hacer falta, han tardado incluso demasiado, han estado a punto de robar y al final... Creo que es un buen amigo para tirar tiros libres, ¿no? Sí, los dos últimos los ha convertido. Por eso, vamos a ver... Ahí va el primero para Bokun... Dentro, 7-9, 7-6. La clave está en lo que pase ahora. Va con el segundo Bokun. Corto. Falla, rebote de Rubén Lázaro. Atención, medio partido. Se acaba de quedar Lázaro con ese rebote personal a De la Rúa, que va a tener 2 tiros libres. Qué rebote en ataque ha cogido Rubén Lázaro, que lleva un partido espectacular. 13 puntos, 5 rebotes. Primero. Un buen jugador de equipo, ¿eh? Sí. Números que puntúan en todo, siempre positivo. Sí, no, sí, el partido de la Rúa también. 18 para De la Rúa. Ahí la lleva Harris. A ver quién se la juega. Ahí va Harris, de 3. ¡Triplón! ¡Qué triple de Harris! 81-79, balón solo con... ¡Ahí lo tiene De la Rúa! De la Rúa pone 4 arriba, se la va a jugar Santonja el solo, no, se la da a Jordá. ¡Se acabó! ¡Victoria de Lujisa Guadalajara, 83-79! Igual en la general, con 11 victorias y 5 derrotas al conjunto almanseño, y además le ganan el básquet a Verás, cosa importante. Antonio, cuarto se va a quedar Guadalajara, quinto Almansa. Resumen de este partido, Antonio. Bueno, pues yo creo que ha habido dos tiempos bastante diferenciados, ¿no? El primer tiempo yo hubiera apostado por el juego de Almansa, organizado, templado, siendo muy inteligentes en el juego, y sin embargo en el segundo tiempo ha salido mucho más centrado Guadalajara, cometiendo menos errores, llevando el balón donde deberían haberlo hecho en el primer tiempo. Y no han sido capaces de dejar jugar a los de Almansa, que al final han sido los que han, digamos, estado en peor dinámica cuando se tenía que decidir el partido. Hemos visto un auténtico partidazo este derbi regional entre Lujisa Guadalajara y Afanion Almansa. Al final se ha decidido por muy poco, 83-79 para el conjunto local, el conjunto dirigido por Pepe Peinado. Y Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Castilla-La Mancha Media. Ha sido un placer. Seguiremos viendo más baloncesto. Y muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí. Ha sido un placer, de verdad. El placer ha sido nuestro. Y a todos nuestros amigos que han estado viendo el partido a través de Castilla-La Mancha Media en directo online, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Ha sido un placer. Volveremos muy prontito con Baloncesto del Bueno, el baloncesto de Castilla-La Mancha. Buenas tardes.